Hello, people. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Welcome to our class. How are you? How are you today? You okay? I'm fine, thank you. And you, teacher? Very good. Nice. Happy to be with you. Thank you. Okay, we're going to give a couple of minutes. Vamos a dar un par de minutos para los que se van agregando. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Estamos dando un par de minutitos a los que vienen llegando. ¿Cuántos estamos ya? Well, 17. Un minuto más y arrancamos. Okay, it's 8:05. It is time to get started. So, good evening one more time. I'm going to take the first attendance of the evening. Voy a tomar la primera asistencia de la noche. Para esto sí necesito que tengan sus cámaras encendidas, por favor. Y que respondan presente. Y es que, pero ya se hayan ahí peinado. Le han echado agüita en la cara. Tengan su cafecito. Bueno, yo aquí tengo el mío. Y arrancamos, ¿ok? Ok, Abner Adoni Molina Hernández. I'm here. Okay, welcome, Abner. Thank you. Ana Elizabeth Meléndez de Aquino. Present. Okay, welcome. Brian Aldair Figueroa Rivera. Brian Aldair Figueroa. Ahí te veo manejando, pero no te escuchamos nada. Bueno, no sé si vas manejando. Preséntele. Aquí ya en unos momentos me estabilizo bien, que ya llego a casa. Ok. Ok, Brian. Carlos Antonio Elías de León. Carlos Antonio Elías de León. No está. Carlos Enrique Rivas Sánchez. Hola. Ok, se cae un poco raro. Carmen Merari Ríos de Melara. Here. Okay, welcome. Thank you. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present. Okay, welcome. Thank you. José Francisco Beltrán Ordóñez. José Francisco Beltrán Ordóñez. Carla Milena López Linares. Present. Okay. Kevin Eduardo Santos Cortés. Kevin Eduardo Santos Cortés. And here. Levy Jolibet Cruz Guzmán. Present, teacher. Okay, welcome. María Epifanía Castro. Present, teacher. Okay, welcome. Thank you. Mariela Andrea Carranza Cartagena. Present. Okay, welcome. Marta Marisol Castillo Valladares. Present, teacher. Okay, welcome. Mauricio Antonio Ruano Ramírez. Present, teacher. Okay, welcome. Thank you. Mónica María Pérez Ayala. Present. Okay, welcome. Oscar Humberto Argueta. Oscar Humberto Argueta. Presente. Okay, welcome. Raúl Mauricio Ramírez Zaña. Raúl. Present. Okay. Welcome. Sandra Yamilet Escobar Jurado. Present. No se escucha. De lo que no ocupé, Ariana. Ahí escuché suavecito, pero se escuchó. ¿Y esto de cuándo eres? Rica. No, no lo ocupa. En una semana, ¿no? ¿Dónde está? Allá la apagó. ¿Quién me faltó? Ricardo Alonso López Flores. Presente. Ok, welcome. Teresa Noemí Ángel Díaz. Present, teacher. Ok, welcome. Estás en dos aparatos. Sí, para poder tener la cámara. Se me complica un poquito. Ok. Vilma de Los Ángeles Escobar Felizari. Here, teacher. Okay, welcome. Thank you. And William Giovanni Lainez. ¿Está? No, teacher. Hola. Good evening. Hello. Good evening. Me is Kevin Santos. Oh, Kevin. Ahorita marcamos acá. Tengo un poquito de fallas con el internet. Ok. ¿Alguien más que no estaba cuando pasamos la lista? Que ya acaba de entrar. ¿No? Ok, entonces solo nos faltan 1, 2, 3. Vamos a ver. Yeah, ok. Very good. Los dos repetidos, ¿verdad? Bueno. Ok, people. Welcome to this module. Basic 2. O beginners 2, o principiantes 2, ¿verdad? Bienvenido. Voy a presentarme yo primero. Por ahí tenemos una pequeña reseña. Déjenme buscarla. Ya la tengo que actualizar o la tienen que actualizar eso. Allí en Inglés Corporativo, vamos a ver. Pero por de pronto, acá. Este soy yo. Ok. Saúl Montoya. That's my name. Saúl Montoya. I am an English teacher. He sido maestro de inglés desde por allá por 1900, ¿cuánto? No, como por el 2000 más o menos, ¿verdad? Digamos, por ahí. He estado trabajando en diferentes, cuando comencé pues en diferentes colegios, colegios particulares, sobre todo de aquí de la zona donde vivo. Yo vivo acá en los Urdes, Colón, ¿verdad? Tengo 58 años, 58 years old. I am 58 years old. I am married with, I'm married to Gloria. She's my wife. So we have been married 33 years, 33 años de matrimonio. 4 children. We have 4 children. All of them are grown up. So, ya todos son adultos. What else? 1 granddaughter, una nieta. Only 1. Están de haraganes, mis hijos. Pero ni modo. And I have been a teacher in different schools. Trabajado, bueno, desde hace más de 20 años, pero en diferentes escuelas. Luego estuve como 10 años. Miren que por aquí anda my cat. Como 10 años trabajando en la Escuela de Idiomas del Instituto Tecnológico Centroamericano, ITCA. Ahí trabajando con ellos me certifiqué como facilitador de INSAFORP. Ya tengo más de 10 años de haberme certificado como facilitador de INSAFORP. Comencé trabajando con INSAFORP a través de diferentes instituciones como docente de inglés para carreras técnicas. Estuve trabajando con carreras técnicas de soldadura, mecánica automotriz, mecánica industrial, electricidad, aire acondicionado, mesero bartender, administrador de empresas. ¿Y qué otra? Básicamente. A estos grupos se les enseña inglés básico e inglés técnico. Luego, cuando comenzó el programa de inglés para el trabajo, pues también me moví para este programa. Y con inglés corporativo ya tengo como 7 años, 6, 7 años creo, de estar trabajando con inglés corporativo con este programa nacional de inglés para el trabajo a través de INSAFORP. Ok. Durante la pandemia, pues me aventuré al área call center desde casa. Nunca lo había querido hacer. No me gusta, no me gustó. Ah, ya estoy viejo. Ya, para los hipotes eso está bueno. No aguantan estar 10 horas sentados frente a la máquina. Fue una experiencia interesante. La primera cuenta con la que estuve fue una cuenta que se llamaba Instacart. Resolvíamos, era un delivery de grocery, de víveres, donde hay muchas cuentas y la gente ordena de la tienda que prefiere, supermercados, tiendas, pero todo de víveres, de cereales. Me gustaba porque pues había muchos viejecitos, de verdad, que eran los clientes y nosotros lo que hacíamos era resolver cuando alguien les había llegado mal, algún pedido incorrecto, algún producto malo, ¿verdad? Hacerles devoluciones, cambios o arrastrear los pedidos. Me gustaba porque trabajaba de 4 de la tarde a 1 de la mañana y era bien tranquilo. Pero se cerró la cuenta. De ahí nos pasaron con otra que se llama Grubhub, que es de delivery de comida, pero trabajábamos no con los clientes directamente, sino con los restaurantes, resolviéndoles problemas de pedidos, de órdenes no entregadas, de clientes que no pagaban, en fin, era con los restaurantes que trabajábamos, haciéndole cambios a los menús de ellos, etc. La cuenta era bonita, pero los administradores salvadoreños eran de la patada. No me gustó. Luego me estuve trabajando como intérprete acá a través de una cuenta peruana, de una compañía peruana. Interpretando primero, estuve 3 meses interpretando como a empresas de luz, de gas, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, de internet, de teléfono, aseguradoras. Lo bueno ahí que pues uno solo era el intermediario, ¿verdad? El que aguantaba los reclamos era el gringuito y pues yo le traducía, ¿verdad? Lo que el latino decía. Luego de estar en esa área, me dieron el chance de pasar al área médica. Interesante, ¿verdad? Estuve varios meses en el área médica, trabajando para clínicas, hospitales, enfermeras, haciendo citas para pacientes, llamando a los pacientes para confirmar sus citas, pero también directamente en la clínica, interpretando para el paciente. Me tocó asistir a un parto, ayudarle a decirle a la muchacha, push, 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 puje, puje, puje. Qué sé yo, una cirugía menor también, estresante, bonito, pero pagan muy mal. Para lo que demandan, pagan muy mal. Entonces, ya que volvieron las clases, se normalizaron, volvieron las cosas, pues regresamos siempre al área docente, que es mi charco, como decimos, ¿no? Así es que por ahí hemos andado ya varios años en esto. Ese soy yo, ¿verdad? Y luego pues vamos a hablar un poco de el curso, de los requerimientos del curso. Aquí hay algo que ya vi por ahí que vamos a tener que trabajar ahorita. Yo no sé si todos vienen del básico 1 o algunos directamente están comenzando en el básico 2, ¿verdad? Porque esta es una instrucción que ya la deben de manejar desde el básico 1. Decir el nombre completo al conectarse a la plataforma. Ya. Veo por ahí que algunos solo me han escrito un nombre y un apellido, ¿verdad? Y eso no es correcto para INSAFORP. Este es un requerimiento de INSAFORP. ¿Por qué? No es capricho, sino que es importante para poder contabilizarles la asistencia. Ya, porque la asistencia... aunque nosotros tomamos asistencia, ¿verdad? Dos veces vamos a estar tomando asistencia. La que INSAFORP revisa es la de la plataforma de Zoom. Y ahí se contabilizan no solo los días asistidos, sino los minutos asistidos a la clase. Entonces, la clase tiene 120 minutos. Usted por alguna razón se conectó tarde, ¿verdad? Solo le van a contabilizar los minutos de conexión. Eso es importante porque al final el 80% de asistencia es el que deben de alcanzar. Ya, si no alcanzan el 80% de asistencia, pues van a tener problemas para aprobar el módulo, aunque tengan todas las actividades y todas las notas correctas. Por eso es importante la asistencia y el tiempo. Entonces, INSAFORP contabiliza y revisa los nombres y los minutos de cada uno. Si por alguna razón hay alguien con un nombre parecido, puede correr el riesgo de que le anoten sus minutos a otra persona. Y usted tal vez si estuvo los 120 minutos o el 80% del tiempo en las clases, pero la otra persona con un nombre similar ya no... Y puede que a la otra persona le adjudiquen su tiempo y usted saldrá perdiendo. Entonces, por favor, es algo que podemos hacer ahora mismo. Si están en computadora o si están en teléfono, busquen por ahí la opción para cambiar el nombre. Para cambiar el nombre. Lo ideal es que esto lo hagan al momento de registrarse para la sesión, ¿verdad? Que escriban su nombre completo tal como lo registraron en INSAFORP. Y aclaro eso porque por ahí vi a alguien que se ha registrado acá en la plataforma en Zoom con su apellido de casada. Pero en la lista, por lo menos a mí no me aparece con el apellido de casada. Entonces, puede generar un conflicto ahí a la hora de la contabilización de minutos y de todo lo demás, los documentos que se les entreguen, ¿verdad? Las certificaciones, los diplomas. Así es que, por favor, regístrense con su nombre completo. Por ahí hay alguien que solo me aparece Canadá. No sé quién es. Así es que les pido que en este momento cambien su nombre. Teacher. Hola. Sí, yo creo que no sé si hay alguna forma de poderlo cambiar ya estando dentro de la reunión, porque creo que se puede cambiar al inicio. No sé si alguien tiene como para que pueda compartir para que todos podamos hacerlo. Yo les aseguro aquí en Zoom, si están en una computadora, en la esquina superior derecha hay tres puntitos. Que son los que le abren la opción para arreglar el nombre. Si alguien en el teléfono, donde dice Zoom, ahí le puede modificar. Acaba apretando Zoom. Ah, está en el teléfono. En el teléfono, donde dice Zoom, dice ahí el compañero. Le da la opción de hacer el cambio de nombre. A ver, veo que algunos ya le encontraron. Voy a entrar yo así por teléfono para... Quiero ver si puedo entrar. Sí, por ahí vengo. Así, arriba, vamos a ver, donde dice Zoom, dice. Teacher, buenas noches. Hola. A mí me funcionó dándole en participantes y en mi nombre. Y allí me da la opción de levantar la mano o cambiar nombre desde el teléfono. Desde el teléfono. Sí. En participantes. Participantes, me selecciono nombre. A mí y dice levantar mano. Sí, 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 es cierto. Ahí está. Abajo hay un donde dice participantes. Me parece como 25 conectados. Luego le aparecen todos. Le da clic a su nombre. Y ahí puede cambiar. Ya se pudo. Muchas gracias. Fue Milena, ¿verdad? Carla Milena, gracias. Vale. Ahí está. Ahora, como les repito, para mañana, pues ya desde que se registren, lo hacen con su nombre tal como está en la inscripción con INSAFORP, ¿verdad? Para evitar problemas. Solo espero a Canad, a Merari. Que no sé si están ahí. O se conectaron y se fueron. Bueno. Ok, muchas gracias. Estamos claros ahí. Sigamos entonces con las instrucciones. En el caso de oyentes, agregar, pero eso no tenemos acá. No, no, hoy no hay oyentes, porque oyentes son las personas que por A o B razón no se lograron registrar y se les da la oportunidad de tomar el curso, ¿verdad? Pero sin estar oficialmente registrados. No es el caso acá, no tenemos oyentes en esta clase. ¿Ok? Les aclaro esto porque a veces hay alumnos que por A o B razón me dicen, teacher, hoy solo voy a estar de oyente, porque tal vez tiene algo que hacer en la casa, o tiene trabajo, o alguna razón de mucho peso, ¿verdad? No se refiere a eso la palabra oyente. ¿De acuerdo? En esta clase no tenemos ningún oyente, así es que nunca va a ser necesario poner la palabra oyente. Bien. Punto número 3, con el cual batallamos todos los módulos. Espero que, bueno, por aquí veo como 10. No, ¿cuántos hay aquí? Es que algunos están repetidos, creo que por eso tengo varios. Varios con cámara apagada. También no es cosa mía, no es cosa de Inglés Corporativo. es un requerimiento de INSAFORP. ¿Ya? Ahí está. Joven, jovenazo, usted que me aparece como Canal. ¿Cuál es su nombre? Abra por ahí el micrófono. Hola, buenas noches, teacher. Hola. Sí, ahorita lo voy a arreglar. Sí, mi nombre es José Francisco, pero así me registré como José Francisco Ordóñez Beltrán. En este momento lo arreglo. Vaya, perfecto. Mil disculpas. Gracias. Igual para tomarle la asistencia por aquí, José. Ok. ¿Y quién era la otra? Merari. Ya está Merari por aquí. Se salió. Salió. Ok. Raúl, Oscar Humberto, Teresa es la que estaba con dos, pero no, eso me ha quedado solo con uno. Bye. Sí, teacher, es que a mí se me complica un poquito estar con los dos al mismo tiempo. Bueno, se los aclaro porque sí es. Son cosas de INSAFORP, ¿verdad? Y para que ustedes tengan, como les dijera, la puerta abierta plenamente, ¿verdad? Para cualquier curso con INSAFORP, lo mejor es seguir las reglas de ellos. Porque, pues, no es esto lo único que pueden aprovechar a través de INSAFORP. Hay muchos otros cursos, ¿verdad? Que cuando terminen este pueden tomar con INSAFORP. Pues lo mejor es tener la puerta abierta y que ellos vean que ustedes son así. Que aceptan los lineamientos. Bien. Otro punto, ¿verdad? Que tenemos que ver es el sonido ambiente. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Yo sé que muchos vivimos en casas pequeñas, pero pues de modo habrá que hacer un esfuerzo de quizá por lo menos mantener el micrófono apagado cuando no lo vayamos a usar. Así no nos enteramos de nada de lo que pasa en su casa. Viera que a veces nos damos cuenta de cositas que de verdad dan risa, pero bueno, mejor no. Y es que para evitarnos eso, mantener el micrófono apagado, pedirle a la familia que vean la tele a bajo volumen. Y por último, pues participación activa. Es decir, ya vemos ahí, ¿verdad? Si está alguien conectado, vamos a estar haciendo preguntas. Si no se vale que se conecten y se vayan. Cámara apagada, están conectados, pero no participan, no responden, no están. No es esa la idea. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, sigamos entonces. Se les pide una asistencia al 100% de las clases. Y la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Lo que les decía. Decir, usted me diga, no, pero yo de las 20 clases estuve, ¿cuánto sería el 80%? 16. Solo, ¿verdad? O estuve 18 clases y el mínimo son 16. Sí, pero de las 18 clases se conectó 60 minutos en cada clase o 40 minutos o una hora y qué sé yo. Me explico, eso le fue afectando su porcentaje de asistencia. ¿Ya? Porque se requiere los 120 minutos de asistencia. Asistencia se toma en 3 ocasiones. Bueno, a partir del módulo anterior hemos optado por tomarla solamente 2. Al inicio y al final. Se tomará como válida la asistencia al escuchar al participante decir presente o presente y tener cámara encendida. De preferencia las dos cosas. Ir presente y tener la cámara encendida. Tenemos sesiones 1 a 1 disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar de cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Acá sí creo que vamos a tener problemas porque somos 23 y solo son 20 clases. ¿Verdad? Ya voy a preguntar después cómo hacemos para asignarles a todos los 10 minutos al final. Es decir, cada uno tiene disponible 10 minutos para aclarar dudas. Y vamos en orden de lista. Hoy, por ejemplo, comenzaríamos con... ¿Quién es el primero de la lista? Con Abner. Abner Molina. Abner Adoni Molina, ¿verdad? Tiene sus 10 minutos. Sé que el primer día, pues quizás no hay muchas dudas porque, bueno, apenas poco material de estudio, pero igual tiene disponibilidad en esos 10 minutos. Otro, permisos no disponibles. Lamentablemente no hay opción. Yo entiendo que habrá razones de mucho peso por la que alguien a veces puede faltar a la clase. Se agradece que nos avise con anticipación a través del WhatsApp. Por lo menos para saber por qué no va a asistir. Porque eso en la asistencia que se envía, por lo menos que yo envío a Inglés Corporativo, y alguien me dice, ¿verdad? Mire, teacher, hoy no voy a poder asistir, tengo trabajo, tengo que trabajar hasta las 10 de la noche, o estoy enfermo, estoy en el hospital, o qué sé yo. Pues yo pongo ahí, ¿verdad? Una nota. Pero no le puedo colocar asistencia, por eso dice permisos no disponibles, no le puedo poner que sí asistió. Porque en Zoom aparecerá que no asistió. Entonces, por eso es que no hay permisos. Solamente puedo exponer por qué usted faltó. Por eso dice necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Dónde están las tareas? Les muestro acá dónde están las tareas. Como repito, no sé si todos vienen del básico 1, ¿verdad? Pero tengo la impresión que no. Que algunos están comenzando directamente en el básico 2. Entonces déjenme mostrar. Bueno, este es el cuadro que me aparece a mí, de todos ustedes, para ir poniendo la nota de las tareas, ¿verdad? ¿Dónde van a encontrar las tareas? Acá ustedes tienen que ingresar a la plataforma. Espero que ya todos tengan el acceso a la plataforma, ¿verdad? Que ya hayan ingresado acá. Acá están las 4 secciones del módulo, ¿verdad? Una por semana. Sección 1, unidad 1. Sección 2, sección 3, sección 4. Entramos a la unidad 1. Y vamos a encontrar lo siguiente. Acá tenemos... Una pregunta. Hola. Con lo de la plataforma, la vez anterior nos dieron el grupo, ¿verdad? Y siempre va a ser el mismo nombre o con el correo. Y la clave siempre del 1 al 5. Sí, el usuario es el mismo, ¿verdad? Yo entiendo que el usuario y la contraseña es la misma. Entendería yo que sí. Bien, entonces acá les va a ir apareciendo el video de cada clase. Es decir, al día siguiente, a este día, pues la clase queda grabada en Zoom, en YouTube. Hoy mismo la clase se sube a YouTube. Ya todos tienen acceso a la playlist de YouTube. Y también el día de mañana, la gente de la academia se encarga de subir acá a la plataforma el video. Entonces, ustedes pueden ver la clase de nuevo a través de YouTube o a través de la plataforma. Acá donde dice videoconferencia 1, les aparecerá el video. Luego, acá hay un icono con un lapicito, es la tarea correspondiente al primer video. ¿Ya? Cada clase tiene una tarea. Una tarea corta de 4 o 5 preguntas. La mayoría son de completar, selección múltiple, de subrayar o de completar. No, ustedes la llenan, cogen la respuesta correcta y la envían. Pueden ir avanzando en estas tareas, no hay problema. Luego está la videoconferencia 2, tarea 2. Videoconferencia 3 o clase 3, tarea 3. Clase 4, tarea 4. Clase 5, tarea 5. Ok, cada viernes deben de estar estas tareas completas. Las 5 tareas de la semana para el viernes deben de estar completas. Porque esas notas aparecen en el cuadro de notas para el día sábado. Cuando llegamos... Entonces, y así pues en cada sección tienen lo mismo, ¿no? 5 tareas en la sección 1, 5 tareas en la sección 2, 5 tareas en la sección 3 y en la sección 4. En la sección 2, aparte de las 5 tareas, tienen el midterm exam o el examen de medio curso. De la mitad del módulo hay un examen con 1, 2, 3, 4 partes. Este tiene que estar terminado para la segunda semana. En nuestro caso, estamos hablando de fecha el viernes 17 de marzo. ¿Verdad? Viernes 17 de marzo tienen que estar completas las tareas de la sección 1, de la sección 2 y el examen de medio curso. ¿Ok? Y para la sección 4, que terminamos el 31 de marzo, estaríamos terminando este módulo, debe de estar terminada ya la sección 3, la sección 4 y el examen final. ¿De acuerdo? Ya para el viernes 31 de marzo tiene que estar todo completo. Porque ese viernes, medianoche, estoy subiendo las notas. Ya no hay tiempo para más. Ustedes pueden ver el progreso del curso acá. Cómo van avanzando. Acá se les presenta una gráfica. ¿Verdad? Un gráfico de barras. Acá les crece una barrita que les muestra cómo van creciendo o va avanzando su módulo. ¿Verdad? Aquí donde dice Homework HW1 es Homework 1. Es decir, son todas las tareas de la sección 1. Si hace la primera, le va a llegar por aquí. La segunda, le va a llegar por aquí. La tercera, cuarta, la quinta. Va a llegar una barrita por ahí. ¿Ya? Para la sección 2, igual. Usted va avanzando, usted va viendo aquí su progreso. De hecho, que así le aparece. ¿Verdad? Sección 3. Cuando ha terminado todo, pues así les va a aparecer, ¿eh? Algo así. Todo lleno tiene que estar. Ahí pueden ir viendo el avance en el curso. Pero repito, este 80% de nota es lo que se necesita para aprobar el módulo. Bien. El manual lo pueden descargar también desde la plataforma. Les muestro dónde está el manual. Vamos a ver. Students Manual P2, principiante 2. Ustedes van acá. Y acá aparece el manual. Que es el mismo que vamos a estar estudiando en las clases. Entonces, si lo pueden descargar para trabajarlo en su computadora, los que están desde la computadora, excelente. Los que están desde un teléfono, pues quizás lo mejor sea que lo descarguen y lo impriman. Bueno, está tardando en cargarlo. Para descargarlo se van acá. Ahí dice descargar. Ahí lo descarga. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No questions. No question. Bien. Recuerden entonces mantener su micrófono en silencio. La cámara encendida. Vamos a comunicarnos también a través del chat. No, yo por acá a veces les voy a pedir alguna participación. Okay. La respuesta de algún ejercicio la pueden enviar acá, ¿verdad? En el chat. Los breakout rooms son cuando los enviamos a trabajar en grupos pequeños. Ahí se les envía una invitación y ustedes se unen a su grupo a trabajar juntos, no a trabajar individualmente, a trabajar juntos. A practicar su English, no su Spanish. Your Spanish is perfect. You need to practice your English. Y ahí dentro de los breakout rooms hay un botón que se llama Ask for Help. Solicita ayuda. ¿Verdad? Si están trabajando en los grupos y ustedes necesitan algo, de mi parte, alguna explicación, alguna aclaración, tienen alguna duda, a través de ese botón, me llega a mí el mensaje de unirme a su grupo y pues yo me uno al grupo de ustedes para ayudar. Wow. Ok. Bueno. ¿Estamos claros? Guerra cantada, dice el dicho, ¿no? Así es que. Bien. Acá en las reacciones, a veces cuando están haciendo algún ejercicio, yo les pido que me levanten la mano para saber si ya terminaron. Y me refiero a esta manita que está así. No a la que está así, porque la que está así se borra después de algunos segundos. Cuando yo les pida levanten la mano o raise your hand, es la manita que aparece así. En su teléfono, en su computadora, está donde dice Reactions. Hay una carita feliz. Ahí dice Reactions. Ahí pueden poner el pulgar. Pueden poner, ¿qué más hay? La carita feliz. La sorpresa. El corazoncito. Y ahí están todos los emojis, ¿verdad? Que usualmente tenemos en un teléfono. Pero eso ven, desaparecen. Unos segunditos están y desaparecen. En cambio, la mano levantada se queda ahí. Cuando quieran hacer una pregunta, cuando quieran participar, ¿verdad? Esa es la mano que hay que levantar. La plataforma, o sea, Zoom, me los va poniendo en orden, los que van levantando la mano, entonces yo les voy dando la palabra ordenadamente para que participen. ¿Estamos? Bueno. Y hablamos bastante. Pero igual yo quiero que nos tomemos unos 30 segundos cada uno y se presente. You can do it in Spanish, you can do it in English. No problem. I just want to know you. I see your name. Yo puedo ver su nombre, pero quiero que me digan dónde trabajan, qué hacen. Decir, so for example, mi nombre es Saúl Montoya. Trabajo en Inglés Corporativo. I am an English teacher. I live in Lourdes. Me gustaría saber dónde viven. Simple. Ok. Y si tienen un nombre preferido, como quiere que le llame, pues díganos también ahí. Ok. Who starts? A ver. Raise your hand if you want to start. No, no es este, es esta. Ok. Ok, Vilma. Mejor la bajo de regreso. No, muy tarde. Hi, teacher. Good evening. Good evening, everybody. My name is Vilma. I like that Sammy Ángeles. Ángeles. Pero creo que ya todos se acostumbraron que me digan Vilma, así que no problem. Okay. I am a lawyer. I work in the insurance, ASA insurance. Oh, okay, good. I am compliance officer. Ah, okay. About prevention money laundering. Okay. In Santa Tecla. I have 38 old years. I am a married. Mm-hmm. I have 7 olds. Mm-hmm. All that. Okay, thank you, Vilma. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, Abner. Good evening, teacher. Good evening. My name is Abner Molina. I living in Santa Tecla. My homework is in official compliance and SAC multimoney. I marry and I want some. Okay, thank you, Abner. Nice to meet you. Nice to meet you too. Brian. Buenas noches, mi nombre es Brian Aldair Figueroa Rivera. Actualmente estoy trabajando en Dollarcity en el área de Viewing Center, que es de Prevention. Vivo en Ciudad Delgado y tengo 28 años. Okay, very good. Thank you, Brian. José. Muy buenas noches, mi nombre es José Francisco Ordóñez Beltrán, vivo en Ilopango, actualmente, gracias a Dios, estoy trabajando para Grupo Bimbo del Salvador, ¿verdad? Y es un gusto, pues, poder estar aprendiendo en estas clases y espero, pues, aprender lo mejor. Buenas noches a todos. Thank you, José. Welcome. Kevin. Good evening, teacher. My name is Kevin and my last name is Santos. I work Artepal, job position, warehouse manager, I live, ¿verdad? ¿Dónde vivo? Living. Mm-hmm. Mexicanos. That's all, teacher. Okay. Welcome, Kevin. Mauricio. Buenas noches, teacher. Mi nombre es Mauricio Antonio Juan Ramírez. Vivo en Ciudad Arce. Trabajo en American Park. Y es un gusto estar acá y aprender mucho. Gracias. Okay. Por esta oportunidad. Welcome, Mauricio. Ana. Good evening. My name is Ana Elizabeth. I work in Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno. I am a accountant. I am married. I have two sons. I am 29 years old. Okay. And where do you live? I live in Cuscatancingo. Cuscatancingo? Yes. Okay. Welcome. Thank you. Irma. Good evening. My name is Irma Noemi Martinez. We're in a free Santa Tecla. I'm from Import-Export. I live in San Salvador. Thank you. Okay, welcome. Let's see. Ricardo. Good evening. My name is Ricardo Lopez. I have 35 years old. I work in Banco Promerica, sales executive, and I'm married and I'm living in Santa Tecla. That's okay, all. Perfect. Thank you. Welcome, Ricardo. Okay, Monica. Good evening, teacher, and everybody. My name is Monica Perez. I live in San Juan Pico. I work in Ace Talentos El Salvador. I am country manager, but my profession is a contador público. Okay. No sé, contador público. I live with my pets. Your name is Peppa, a dog. I am 37 years old. Okay, welcome, Monica. Thank you. Okay, next is Carlos. Good evening, everybody. My name is Carlos Rivas. I live in Santa Tecla. I work at the bar. I am engineer. I analyze the improvement of the process. I practice swimming. Nice to meet you, teacher. Okay, Carlos. Nice to meet you too. Good. Levy, go ahead. Hello. My name is Levy Jolivet Cruz. I live in the Union. I work at Promerica Bank. I am a Promerica Bank manager. I am very interested in learning English. Thank you. Okay, very good. Welcome, Levy. Carla, go ahead. Hi, everyone. Good evening. My name is Milena Lopez. I am 26 years old. I live in Santa Ana. I work in Banco Bank. I like listening to music. No more. Okay. Thank you, Milena. Okay. No more hands up. No hay más manos levantadas. ¿Qué pasó? Maria, go ahead. Good evening, teacher. My name is Maria Epifania Castro. I work in Santa Tecla, and the company name is SI Sewing Supply. I import-export manager, and I live in Ilopango City. That's all. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Raúl. Hello, good night. My name is Raúl Mauricio Ramirez Saña. I am from Santa Ana. My work Bimbo de El Salvador. Silent supervisor. Okay, welcome. I like Bimbo. I like. Okay, next. Come on, people, come on. You know, hi, you. Teacher. Okay. Good evening, teacher, class. My name is William Lainez. My word is Artepal. My position is supervisor. I live in San Marcos, Texas. Okay, thank you, William. Welcome. Mariela, go ahead. Good evening. My name is Mariela. I am 24 years old. I am working in Grinco. It's a real estate company. It's all. Okay. Good. Next. Okay, Sandra. Good evening. My name is Sandra Yamilet Escobar Jurado. I live in San Miguel. My name company is Bimbo. Wow, we are going to have a lot of cookies. Thank you. Next. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ayúdeme. ¿Quién falta? Yo, teacher. Okay, adelante. Good evening. My name is Marta Marisol Castillo. I live in Zaragoza, La Libertad. I work in Prison Santa Tecla. Okay. Perfect. ¿Están todos? Falta yo. Ok, Oscar. Buenas noches, mi nombre es Oscar Argueta. Vivo en Lourdes y trabajo en Banco Azul. Hey, we're neighbors. Solamente. Ok, somos vecinos. Where do you live in Lourdes? En Lourdes, sí. But where in Lourdes? En Campos. Campos, one or two? Two. Okay, I live in Campus One. Cerca. Perfect. ¿Nadie más? ¿A todos? Yo falto, teacher. Buenas noches a todos. Mi nombre es Teresa Noemí. Soy periodista y vivo en Lourdes también, cerca de usted, teacher. Here in Campus? Sí, uno. What? Okay. Welcome, people. Nice to meet you. Nadie más, ya están todos, ¿verdad? Bien, arranquemos entonces with the manual for tonight. Maybe just let me give you some comments about the presentation, because when we talk about age, okay, cuando hablamos acerca de la edad, ¿cómo decimos? Yo tengo, en español usa así, ¿verdad? Yo tengo 58 años. But in English, we don't say I have 58 years. No, eso no está bien. I have 58 years. No está bien. I am. Ah, ok, yeah. Usamos el verbo to be. I am 58 years old. Si lo tradujéramos literalmente, diría yo, estoy 58 años viejo. Ya, pero es la manera de decirlo en inglés, ¿ok? I am. No, you are 25 years old. My brother is 40 years old. Okay? We are 20 years old. So, es el verbo to be el que se utiliza. I am, you are, he is, she is. Okay? So, y lo otro por ahí, cuando saludamos en la noche, decimos good evening. Good evening. Okay. El good night es más que un saludo, es una despedida. Okay. When we finish the class, we say good night. When we come to the class, we say good evening. Okay? Good night, bye-bye. Good evening, hello. All right, so just be careful with that, okay? A couple of things I wanted to show you. Okay, now let's move to our first class. Unit 1 is called Work-Related Event. Este es el título de la unidad 1. Work-Related Event. ¿Verdad? O sea, eventos relacionados con el trabajo. Eventos que tengan que ver con el trabajo. De eso estaremos conversando a lo largo de la Unit 1. Work-related event. Okay? In our first lesson, we are going to describe regular activities in the workplace. At the end of this class, you will be able to describe regular activities in the workplace. Describir actividades normales, actividades cotidianas. A eso se refiere cuando decimos regular. ¿Okay? Regular no significa así regulares de más o menos, ¿verdad? Regular, medio, más. No, 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 no. Regular is continuous activity, continued activities, or routines, or everyday activities, activities we do regularly. Actividades que hacemos regularmente. In the workplace. En el lugar de trabajo. Okay? So, let's see. We have a couple of questions here. What are the three first things you do on Mondays? At work, not at home, not in your house. On Mondays, I take a shower. No, 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 no. On Mondays, I drink coffee in the morning. No, 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 no. We are talking about your workplace. Okay? What are the three first activities? The three first activities you do on Mondays at work. And the second question is, how many times a day do you check your email? How many times? 1, 2, 3, 4, 5 times. How many times in one day you check your email? Think about that, please. Actually, I will send you 5 minutes 5 minutes in small groups, and I want you to talk about those questions. Quiero que conversen un poquito con esas dos preguntas. Okay? What are the first 3 things you do on Mondays at work? And how many times a day do you check your email? Okay, let me see. Let me create. Okay, 7 groups. So 5 minutes. Talk about that in your groups. Okay. Go to your groups, please. You have already received an invitation. Ya recibieron la invitación. Únanse a los grupos. 5 minutes. A ver. Hola, teacher. Hola. Yo creo que cerré la invitación. Vamos a ver. Para unirme. Uy, está solo el compañero de ustedes allá. Permíteme. Yo te aviso, José. Yo te aviso, gracias, yo te aviso. Ahora. Kevin, gracias. También. ¿Qué pasó, Kevin, que no has entrado al grupo? Kevin. Ingresa al grupo, Kevin. Okay, welcome back. So tell me, I have two questions. What are the three first things you do on Mondays? I'm going to ask some of you. Okay. Mary, your hand is up. Okay. In the morning, for example, on Monday, when I go to the office, first I clean my desk, and then I check, I open my emails, and I check all the email for the company. And after that, I prepare the, we sell parts for sewing machines. So we are prepared the PO for the customer, and then we prepare the invoice. Okay, perfect. And Teresa, she said first she opens her computer because she work is in El Campo. She says she go outside in the office. I work in El Campo, algo así. In the field, okay. And Lady Jolivet, she says first in the morning is like me. She checks all her emails, and then she said because she works in the bank, so she checks all emails about money laundering. Okay, okay. Yes, that's all. Thank you. Thank you very much. Okay. What about, I don't know, any volunteer to respond the first question? 1, 2, 3. No volunteers. Hey, come on. Okay, Vilma. What are the first three things you do on Monday? Well, and the classmates, my compañeros. Well, but tell me about you. About me, on Monday, the first activity is check my emails and ask the emails. Then I update the risk list about persons that make illegal activities. Mm. And then I report alerts at the Fiscalía General de la República. Okay. Okay. Perfect. Thank you very much, Vilma. Okay. What about you, Monica? The Mondays I check my emails all day. I review the report, the client's report, and I talk with my coworker about the procedures. Yes, the clients. Okay, perfect. Thank you, Monica. Anybody else? Irma. just already. Okay. In the morning, question a procedure. I check emails. I prepare invoice. Okay. Perfect. Thank you. One more. Volunteer, one more. Okay, Carlos. Okay. On the morning, turn on the computer, check email, meet with my coworker, prepare report of Excel. Okay, thank you. And Ricardo. Microphone, Ricardo. Sorry. In the morning, I have my breakfast and prepare my coffee. After that, I review my daily tasks for the weekend. Okay. That is the most important thing. Coffee in the morning before work. Okay. Perfect. Let's continue then with the manual. You have a conversation to check, to study actually. Okay, let's take a look to this conversation. And I am going to record the conversation here in WhatsApp. Les voy a dejar siempre un audio de la conversación aquí en el WhatsApp para que ustedes la puedan escuchar y practicar la pronunciación cuantas veces quieran. ¿Ok? What do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, very good. One more time, let me read it for you. Listen to the pronunciation and the intonation. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Now please repeat after me. Repeat, please. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I check my email and I call clients for What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. I also have to organize meetings every Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? How often do you check? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Any question with the conversation? Okay. So now I will be Sofia and you will be Mario, okay? I am Sofia, you are Mario. Okay, I begin. What do you do every Monday morning? I check my email and work in clients on this morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, let's switch. Now you are Sophia and I am Mario. You begin. One, what do you three. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every Monday. You check every day. It's every day. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. Okay, very good. Well, now I'm going to send you to work in pairs. And I want you to practice this conversation, okay? Turn off your microphones, please. You're going to practice the conversation, okay? 2, 3 times, cuantas veces puedan. Practiquen la conversación. Y luego, respond this question. Okay, what activities do Mario and Sophia do on Mondays? And do you consider that it is important to check your email every day? Why? Okay, so I want you to practice the conversation and respond these two questions in pairs. Okay. Let me share this in WhatsApp in case you don't have the conversation book yet. Bien, voy a dejar la imagen aquí en el WhatsApp de la conversación y las preguntas. Y vamos a formar las paredes. Ok, van en parejas, así es que por favor entren todos para que nadie quede solo. Ok. Ingresen, por favor. Mariela y Kevin. Bueno, Mariela, ¿qué pasó? No estoy en un grupo. Hola, dije que tengo bastante problemas para cuando hacen esos cambios con mi teléfono, pero si gusta lo hacemos aquí con él. El problema es que tengo a alguien sola ya. Teacher, a mí me desconectó completamente, por eso me salí y ahorita fue igual. Como me reindicó, pero me quedé como 3, 4 minutos fuera de la clase. Bueno, tenían que buscar la manera de resolver esto del Inter, porque sí es importante estar trabajando en los grupos. Sí, yo en lo personal creo que es mi teléfono, teacher. Yo pretendo, primero Dios, en esta semana conseguir uno mejor. Ah, ok. Sí, es que no sé por qué cada vez que me cambian así, me saca y ya después ya no puedo volver a ingresar, o no sé si es de la plataforma, no sé. Pero yo creo que es el teléfono. Puede ser el aparato o el internet. Si gusta hago el ejercicio con ella. Ya la mandé a un grupo. Bueno, practica tú la conversación ahí, léela, escúchala. Okay. Y luego cuando vengan todos vamos a practicar. Siempre sería la de Sofía, Mario. Sí, sí. Ahí okay. Incluso. Sí. ¿Micrófono encendido o así, teacher? Puedes apagarlo, practica tú solo. se ve borroso, creo. Uy, ya no hay tiempo. Ajá. Ya. Teacher, No ingreso teacher. tampoco, teacher. Hola. Sí, teacher. Fíjese que en nuestro caso, con mi compañero Mauricio, él tiene el acceso al material, pero me comenta que está en WhatsApp. Yo no estoy en WhatsApp para ver el material. Mm, ¿Cómo puedo acceder En el, debes haber recibido en el grupo? Ujú. un correo con todos los enlaces. Ahí está el enlace para unirte al grupo de WhatsApp. Mm, Sí, teacher, es que Sí. ya no tiene el enlace. Yo creo que no le ha cargado mucho, creo, y no lo ha podido descargar para unirse al grupo de WhatsApp. Ujú. Sí, no tengo eso, solo estoy viendo los correos que me han mandado, pero no. Le voy a escribir a la chica que me envió, Gabriela creo que se llama, que me envió el link para que ella me una. Quiero ver. Sí, porque Mm, mm, mm. No es uno donde aparece que dice comunícate directamente a WhatsApp. No, sí, yo creo que No, que ese es. aparece en letras rojas. No sé. Reserva tu cupo, nuevo ingreso no. 2023, dice. No es eso. Ay, bueno, yo lo estoy poniendo aquí en el. No, ya se lo voy a poner aquí en el chat de Zoom. Ajá. Ah, sí, así está mejor. Cuando ya salgamos de aquí del grupo, ¿verdad? Del dúo. No, ahorita. Mira ahí. Ah, ya. Chat, sí. Sí, inglés corporativo. Ahí está en el chat, es cierto. En el de Zoom. Ujú. Tengo que descargar, dice. No, no me Está, sí. aparece. Está dándole hasta en computadora. Sí, en la computadora. Pero yo tengo WhatsApp web. Entro desde Google Chrome. Pero dice Ajá. Descargar WhatsApp, Android, iOS o Windows, dice. Sí, eso pasa cuando está en la computadora. Le pide descargar la aplicación. Mejor Sí, prueben el no se va a teléfono. poder. Ujú. No, denme su Voy número, yo a se entrar. lo envío directo. Ajá, sí. 7226 Eh, 57 72. 7226-5772. Sí, Mm. Va. ah, sí, ahí me aparece. Ahorita voy a ver. Usted pruebe y me avisa después. Unirme a Grupos. grupo, le di ahorita. See you. Yo le he puesto ahorita que sí es importante revisar el correo para estar informado de actividades y Ajá, seguimiento de algún proceso laboral. ajá. Vaya, ahí es yes, if is the important to check the email to be informed of the activity and follow up of labor process. ¿Cómo? ¿Lo último? Vaya, después de check the mail to be informed of the activity Ajá. and, and follow up. Uh-huh. El horario ahí está tranquilo, ustedes. Sí, horario sí. Normal. Ah, claro. Horario normal de 8:30 a 5:30, de lunes a viernes. Oh, de lunes a viernes. Do you check your email? Ah, ya no, ya. No, dale, dale. Ah. Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. Sí, sí, salgo así como usted. Sí, bueno, pero, creo que ya nos están sacando. Sí, pero no ha salido el cosito, ¿verdad? Ah, sí, aquí no. Dice. ¿O no? No, no ha salido. Salir de la sala, será ese. No, ¿verdad? Ah, sí. Oh. Yo he venido a verlas. Ahí está. Teacher. Ok, terminado. Ya, sí, ya repasamos el día de la conversación y ya contestamos las preguntas. Ok. Ok, see you. Nos va a regresar, teacher. Ya, otro ratito. Ah, vaya, vaya. Ah, pues no le... No. Hola, teacher. Hola. Ya practicamos nuestras preguntas. Ok. Que las tenemos que decir. Ahí en el grupo, ya todos juntos. Ah, ok. Ok. I'll see you. Clients. Se fue el break y no los dijo. Es cierto, William, cabal. Hay que traer el pancito con café. Hello, welcome back. Hello, teacher. Okay. Hello, teacher. Hello. Okay, now I like to hear your conversation. Quiero escucharlo. Es que vamos a comenzar con... Espera. Okay. Ah, Kevin Eduardo quiere empezar. Bueno, demos. Yes, teacher. ¿Verdad? Pero Kevin estaba solito aquí afuera llorando, nadie lo quiso en el grupo. Entonces vamos a ver, un voluntario o voluntaria que quiera practicar con Kevin. Yo le puedo ayudar al compañero. Ok, perfecto. Eso. Adelante entonces. Ok. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I had to read a weekly report and attend a meeting I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check in once or twice a day. Great, it is very important. Okay, thank you very much. Okay, teacher. Perfect. Now, let's hear Leiby and Mauricio, please. Okay. What do you do every Monday morning? I check in my email and searching for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I check in it off order a day. Great. It is very important. Okay, thank you. Let's continue with Brian and Carla, please. What do you every Monday morning? I check my email. I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check in the 1 or 3 update. Great, it is very important. Okay, thank you. Now, please, Abner and Oscar. Okay, teacher. Start. Okay, what do you do every Monday morning? I check my mail and call client for the rest in the morning. What about you? I have to read a weekend report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check at once or twice a day. Great. Great, it is very important. Good, thank you. Thanks. Carlos and Ricardo, please. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it 1 or 2 a day. Great, it's very important. Okay, thank you. Now, please, Mariela and Monica. Okay. I'm Sofia. What do you do every Monday morning? Mariela? I check my email and I called client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is a very important. Okay, thank you. Now, Maria and Teresa, please. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, thank you. Now, Irma and Sandra, please. What do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's a very important. Okay. Now, please, Marta and Raul. What do you do every Monday morning? I check my emails and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. You? And finally, Jose and William. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email in a call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I saw how to organize a meeting every 2 Mondays. How often do you check your mail? Do you check it every day? Yes, I do. You actually check it on or this a day. Great, it's very important. Okay, very good. Well, let me review some words here quickly because it's time. Well, I check here what words give you some problems. Look, I check, where is it? I disappeared. And I also check the words that gave you more difficulty. And the first one is D. The pronunciation is organized. Organized. Repeat, please. Organized. Organized. Organized meetings. I have to organize meeting. I have to organize meeting. Okay. The second word that gave you some difficulty is this. Check. Pero, yes, el problema es que hacen como un freno, la separan. Esos son un tipo de palabras que siempre se juntan los sonidos. It. Okay. Check it. Oh. Check it. Check it. Check it. Sí, usualmente cuando va ese it después de un verbo, el sonido se une. Como por decir, take it. ¿Ya? Take it. Take it. Give it. Give it. Give it to me. 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 Make it. Y así, ¿verdad? Muchos. Make it. Hay que unir esa para que no se. No. Como que se traban ahí, ¿no? Como que hay un freno. ¿No? Hay que correr ahí. Check it. Okay. Aparece también el check it. Check it twice a day. Check it every day. Check it. Otra que les dio mucha dificultad, o es decir, estamos hablando de la pronunciación, mejor dicho. This. ¿Verdad? Porque en English, the pronunciation is important. Important. Vean, la fuerza de voz va aquí. Important. Ya, la A casi que no suena, ¿no? Pero important. Es más un sonido acá con la garganta. Important. ¿Ya? Pero la fuerza va ahí en la O, no es important. No, es important. It's very important. It is very important. Okay? Very important, check it, organize. Así. Bueno, estas. Once or twice. Once or twice a day. Once or twice a day. ¿Qué significa once? Una vez. Twice. Dos veces. Okay. Una o dos. Once a day. Una vez. Al día. Twice a day. Dos veces al día. Once. De ahí algunos tuvieron problemita con esta. Clients. Yes. Clients. Algunos. Actually. Esta, ¿verdad? A weekly report. Exacto. La weekly report. Aquí. Report. No report. Report. Okay. Básicamente, ¿no? Estas palabras. Eso ahí les queda el audio en el WhatsApp. Escuchen. La mejor manera de mejorar la pronunciación es escuchar bien. Teacher, también a veces a mí la que me costó es donde dice what about you o what about you. Va corridito, va unido. What about What about you? What about you? ¿Ya? Puede ser la entonación, puede ser what about you o what about you. Ambas están correctas. O what about. Okay. Okay, people, it is time to stop today. I'm going to take the second attendance of the evening. Voy a tomar la segunda asistencia. Las cámaras encendidas, por favor, y respondan presente. Abner Adoni Molina. Presente. Okay. Ana Elizabeth Meléndez. Presente. Okay. Brian Aldair Figueroa. Presente. Okay. Carlos Antonio Elías. Carlos Enrique Rivas. Presente. Okay. Carmen Merari Ríos. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present. Okay. José Francisco Beltrán. Present. Okay. Carla Milena López. Present. Okay. Kevin Eduardo Santos. Present, teacher. Okay. Leiby Yolibet Cruz. Present, teacher. Okay. María Epifanía Castro. Present, teacher. And good night. Mariel Andrea Carranza. Present. Okay. Marta Marisol Castillo. Present. Okay. Mauricio Antonio Ruano. Mauricio. Present, teacher. Okay. Mónica María Pérez. Mónica María Pérez. Present, teacher. No. Okay. Ya. El micrófono. Oscar Humberto Argueta. Presente. Okay. Raúl Mauricio Ramírez. Presente. Okay. Ricardo Alonso López. Presente. Okay. Sandra Yamilet Escobar. Presente. Okay. Teresa Noemí Ángel. Present, teacher. Okay. Vilma de Los Ángeles Escobar. Present, teacher. Okay, William Giovanni Laínez. Present. Okay. Okay, people, that's all for today. Have a good night. See you tomorrow. Except Abner. Good night. Good night. Good night, people. Good night. Good night. Good night. Fue Abner, ¿va? Good night. Okay. Bye-bye. Teacher. Hola, Mónica. Dime. Gracias. Fíjese que yo tengo un detalle que mañana me voy de viaje por toda la semana por un evento de la empresa, entonces yo voy a estar con 2 horas de diferencia y si todo sale bien y las cenas terminan temprano, allá estaría incorporándome, si son las 8 aquí, allá son las 10, entonces no sé cómo hacer. No sé cómo hacer porque yo les escribí a los de Inglés Corporativo, pero fueron bien enfáticos que me conectara por lo menos y no sé qué. Y no solo ese es el asunto, ¿verdad? Porque yo también quiero aprender y puedo revisar las clases, pero el tema es que como son una gran cantidad de eventos y a veces lo hacemos fuera, no voy a tener, no voy a estar como en algo de una cena y voy a estar solo conectada por estar pasando lista, ¿va? Entonces... voy a procurar conectarme por lo menos 1 hora, pues, de 11 a 12 de la noche de allá, ¿verdad? Antes de irme a acostar, pero sí, ese es el motivo, teacher. O sea, allá van 2 horas adelante. Adelante. O sea, yo esperaría, si todo sale bien y las reuniones terminan al filo de entre 10 y 11, tal vez me logro conectar un rato antes de acostarme, pues, pero no siento yo de que, pues sí, o sea, que vaya a querer participar o que Mónica y yo no estoy presente, ¿verdad? A mí eso me da pena, yo prefiero no conectarme porque no es lo mismo, ¿verdad? Y yo puedo repasar las clases, me interesa aprender, ¿verdad? No es así. Sí, ¿no? Sí, yo lo entiendo, pero como le dicen en la academia, el problema es la contabilización de tiempo que siempre INSAFORP lo va a llevar. Entonces, ya que usted me avisa, digamos, tal vez el mismo día me puede, si se conecta y no va a poder participar, escríbame. Ok. Me dice, yo voy a estar conectada, pero no voy a poder participar. Exacto. Ah, vale. Así, pues, yo sé que no le voy a estar llamando, preguntando, o incluso como automáticamente los envío a los grupos, pues yo vería de que alguien más esté en el grupo, por ejemplo, cuando lo pongo en parejas, que sean tres. Esté alguien más para que no, es decir que hayan tres, ¿verdad? Para que usted pueda estar ahí. Sí. Ah, bueno, entonces si podemos hacer eso, yo le agradezco mucho y ese es el motivo, realmente no es que me guste perder clases, ¿verdad? Pero sí es por ese evento. Mire pues, ¿y a qué parte va? ¿A dónde va? A Punta Cana. ¡Ay, qué rico! Sí, es que la empresa para la que trabajo tenemos sedes en República Dominicana, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago, y aquí en 4 países de Centroamérica. Puro Caribe. Sí, Caribe y Centroamérica, o sea, 4, ¿verdad? Ah. Entonces, una vez al año hacemos esta actividad, entonces no es que todo el tiempo, ¿verdad? Y a eso vamos, ahora vamos a ir, a veces nos llevan a otros países, pero hoy vamos a regresar allá a República Dominicana. ¡Qué rico! Sí. ¡Qué envidia, qué envidia! Yo el año pasado íbamos a viajar ahí a República Dominicana, pero tuvieron problemas de salud con mi suegro y ya no se pudo. Ya no se pudo. Bueno, pero lo importante es que ya lo tenga en la mente y eso se puede dar. Claro que sí. Cuando ya se estén en óptimas condiciones. Claro que sí, sí, ahí está, nada más guardado en reserva. Ah, bueno. Bueno, entonces, eso es la otra semana, dice. No, mañana ya, ¿verdad? Mañana me voy, yo estoy, de hecho mañana, la clase de mañana no voy a asistir, porque el vuelo, ahorita estaba viendo de hacer el check-in, o sea, a esta hora creo que voy a estar ya volando, o sea, creo que voy a abordar como a las 8, sí, así sí, que sí. La de mañana sí la pierdo, pero las otras 3 de la semana, si todo va saliendo bien, pues tal vez logro conectarme. Pero soy muy consciente también que esas actividades son bien cansadas, porque como al año nos vemos, entonces hay un montón de actividades programadas, a veces tenemos que madrugar para desplazar o cualquier cosa, entonces no siento yo que vaya a estar al 100% en la clase, pero procuraré. Después de un día de playa, dígame, no creo que a las 10 de la noche quiera estar ahí en la clase. No, pero a veces más trabajo, capacitaciones, escuchar speakers, así, cosas así. Ahí nos queda poquito tiempo, hasta el fin de semana que sí, a veces nos llevan a la playa. Vaya pues, pásela bien, ¿verdad? Y solo me avisa cómo va a estar, si te va a poder conectar al menos, y ahí me dejan saber. ¿Okay? Vaya, muchas gracias, teacher. Ok. Gracias, igual.